La verdad es que sus tiendas me parecieron muy buenas. Muchos de ustedes hicieron buenas personalizaciones de sus sitios web. Por ahí a dos o tres les faltó instalar el complemento de WooCommerce. Entonces es importante que lo instalen porque con ese es con el que vamos a estar llevando todo el manejo de la tienda electrónica como tal. Pero en general creo que la personalización que hicieron es buena. Como les ponía en los comentarios, excedieron la expectativa esperada al momento, para ese momento del curso, en donde básicamente lo que yo les requería pues era una página en la que se mostraran sus políticas principalmente. En cambio, ustedes pues entregaron un poquito más, por lo cual los exhorto, los invito a que sigan echándole ganas. Por ahí, en general, también hubo algunas cuestiones con los análisis de viabilidad. Algunos de ustedes solo buscaron las palabras, los keywords, y ahí quedó su análisis de viabilidad. Algunos otros lo avanzaron más. Hubo quienes sí lo terminaron. De hecho, yo creo que la parte complicada, pues, es identificar keywords y ver cuántas visitas van a tener, porque se tienen que meter palabra por palabra a buscarle. Por ahí en la mayoría o en todos los casos en los que terminaron el análisis de viabilidad, las tiendas no salían viables porque solo contemplaron las primeras cinco keywords. Entonces, para hacerlo viable, lo que van a hacer es agregar más keywords, ¿va? Para que de este modo puedan capturar más mercado y una vez ya capturado el mercado puedan ampliar las probabilidades de venta. Igual les comento, hace un rato ya cargué las calificaciones, por lo tanto ustedes ya podrían verlas. No sé si tengan alguna duda o alguna cuestión al respecto. Les mandé desde ayer o antier, no recuerdo bien los formatos. La mayoría, la gran mayoría ya me los devolvió. Entonces, quiero pensar que no hay dudas respecto a las calificaciones. Ahorita ya solo es cuestión de que, por favor, ustedes verifiquen que no haya dado el dedazo y que sus calificaciones correspondan con lo que les mandé en su formatito, ¿va? Hasta donde yo revisé, pues no había motivos para haberme equivocado, pero en caso de que surgiera alguna situación, pues pueden comentarme en este momento o enviarme algún correo, pero tan pronto como sea posible para que pueda hacer los cambios necesarios. Aunque les repito, la verdad es que no creo haberme equivocado, quizás por ahí un dedazo, pero no, es raro, ¿va? Respecto a la personalización del sitio, no habíamos visto mucho, la verdad es que ustedes entregaron más de lo que habíamos visto. ¿Qué les pareció WordPress? ¿Fácil de configurar, difícil? Más o menos, profe. Más o menos.
Sí, porque a veces estaba como complicado o así, pero pues igual más o menos. Igual más o menos. Ok. Yo creo que sí se les puede complicar en un principio porque es una herramienta nueva, ¿va? Pero en general, pues es una herramienta como medio intuitiva. Sí, Pamela, sin duda más fácil que MySQL. De hecho, WordPress utiliza una base de datos MySQL. Pero ya es, en realidad ya en WordPress lo que ustedes están viendo ya es la parte del cascarón, ¿no? Nada más configurar, personalizar, darle un estilo agradable a la vista. Y pues nada más. ¿Va? Ahora, bueno, les voy a compartir mi pantalla, ya estoy compartiendo, para ver algunas de las cuestiones de personalización de WordPress. Tengo el sitio de mi tiendita, que es un sitio tal y como yo, en realidad yo esperaba recibir sus sitios más o menos así, ¿va? Con el complemento WooCommerce instalado, con la página de políticas o páginas de políticas, y pues nada más. Y la verdad es que sí estuvo súper nice que ustedes le investigaron, aplicaron por ahí algunos temas. Quizás en algunos casos solo hayan aplicado el tema, pero la verdad es que ya es un avance, ¿no? Y está padre. Agradezco el empeño que pusieron. Ah, entonces aquí para configurar. Es WP Admin. Oh. Mi tiendita WP Admin. Perdí mi contraseña, rgomez@upmh.edu.mx. Ouch. rramírez@rramírez.com. Sí estaba en R. Ramírez, entonces a lo mejor el acceso. WP Admin. El usuario es administrador. Haz clic aquí para restablecer tu contraseña.
Entonces es administrador, y contraseña y acceder. Listo. Ok, cuando ustedes ahorita tienen, bueno, tienen un sitio mejor a este, entonces les voy a mostrar algunas opciones para poder personalizarla, ¿va? Como si no hubieran personalizado mucho. Hay sitios que no tienen toda la personalización, algunos de los sitios que ustedes hicieron personalizan algunas cosas, otros personalizan otras. Entonces, aquí les voy a enseñar algunas cuestiones de personalización como muy generales, ¿va? De entrada, en el escritorio de WordPress, del lado izquierdo, ustedes tienen distintas opciones para personalizar su sitio. En el menú de apariencia, de entrada, en la sección de temas, ustedes pueden ver qué temas pueden aplicar en WordPress. Recuerden que el tema es cómo se ve mi sitio. Y en personalizar, ustedes pueden personalizar un tema o un sitio de WordPress. Listo. Cada tema les va a dar opciones de personalización diferentes. Pero hay también algunas opciones que son básicas de WordPress. Esas opciones básicas, esas opciones que pueden configurar con cualquier tema, son las de identidad del sitio, menús, widgets y ajustes de la página de inicio. Todo lo demás es propio de cada tema. Entonces, mientras que el tema de Storefront, que es el tema activo, tiene las opciones de cabecera, pie de página, fondo, tipografía, botones, diseño, WooCommerce, hay otros temas que van a tener otras opciones diferentes. ¿Va? Entonces es importante saberlo porque no todos los temas se configuran con las mismas opciones. Incluso puede existir un tema que sea un tema gratuito y te deja personalizar ciertas cosas, pero la versión pagada de ese mismo tema puede que te deje personalizar algunas otras cosas. Se los comento por si ven algunas cuestiones diferentes, pues no se asusten. No quiere decir que su WordPress esté descompuesto. Simplemente, pues es otro tema. Entonces, las opciones que pueden presentar, pues son diferentes. En la sección de identidad del sitio, bueno, del lado izquierdo, pues vienen todas las opciones para personalizar. Y en la parte del centro, pues viene una vista previa de cómo quedaría su página. El título de la tienda es la parte de arriba, es como el título de la página y pueden personalizarlo. La descripción corta, yo le puse aquí el bienvenido a mi tiendita, gasta aquí toda tu beca. El logotipo. Ustedes puede que ya tengan algún logotipo. Si no lo tienen, pueden usar alguna herramienta para hacerlo. Pueden hacer los logotipos en Word Paint. Obviamente no les van a quedar tan prof como si los diseñaran en Adobe o en alguna otra herramienta para diseñar logos. O incluso en Google pueden ustedes buscar
no sé, logotipos gratis. Y pueden, aunque dice que es gratis, la verdad es que no he encontrado ninguna página que los haga gratis. Ya después para descargarlos te los venden, pero en este momento podemos usar alguna de estas páginas para crear un logo. Voy a usar, por ejemplo, esta primera. Te pide el nombre de tu negocio. Mi negocio se llama Mi Tiendita. Keywords. Por ejemplo, podría ser e-commerce. No se me ocurre en este momento otra palabra. Pero bueno, aquí ya tengo como varios logos. Mi tiendita desde 2020. Soy una tienda súper experimentada, ¿eh? No sé, creo que este es muy tipo muy Rosita de Sanborns. No sé, me voy por el carrito de compras. No quiero dejar mi email. A ver si le doy en descargar, a la fuerza me va a pedir el email. Sí, pues creo que sí me pide mi email a la fuerza. Entonces aquí para no ingresarlo, y como se trata de una tiendita de pruebas, no es tan fuerte el asunto. Entonces yo aquí le voy a dar imprimir pantalla. Abro mi Paint. Control B. Y me interesa solo el carrito. La voy a guardar. Aquí si hacen cuestiones como estas, chicos, que ustedes generen la imagen, les recomiendo que ya para cargarla al web, siempre la carguen en formato PNG. Y se llama Mi Tiendita. Luego aquí ya en el WordPress, selecciono el logotipo. Puedo cargarlo desde la biblioteca de archivos. Ah, mi tiendita. Seleccionar. Y listo, aquí ya se empieza a actualizar la vista previa, entonces ahora ya se quitó lo de mi tiendita, bienvenido a mi tiendita, y se puso mi logo, ¿va? Aquí ustedes pueden decidir qué es lo que, pues, les conviene más tener, si el logo y el, si el nombre de su tienda y el eslogan, o el logo, o ambos, en ocasiones, dependiendo del tema, pueden poner ambas cosas. Pero bueno, aquí empezamos con esta personalización. Después viene el icono del sitio. El icono del sitio es importante porque, si ustedes se dan cuenta, aquí en mis pestañitas del Chrome, y creo que también pasa en Mozilla, en Edge, se pone un dibujito, un icono, en cada pestaña. Ese es el icono del sitio.
Entonces yo aquí lo voy a cambiar, voy a poner el mismo que tengo en el logo. Ustedes pueden seleccionar alguno diferente. Tiene que ser un logo cuadrado. Entonces aquí se tiene que hacer un recorte. Y listo. Si se dan cuenta, aquí en mi pestaña ya cambió. Entonces, de esta forma, pues también vas generando una imagen en tu cliente. Tu cliente, pues de ir viendo tu dibujito, se va acordando de ti, van reconociendo tu logo. También, si tu cliente está en un teléfono Android o en un iPhone o en una tableta o en un iPad, hay una forma para que tu cliente cree accesos directos a tu página. Y entonces el icono del sitio se pone con el dibujito como si fuera una aplicación, pero en realidad es un acceso directo a tu página. Por eso es importante establecer un icono de tu sitio, ¿va? Y es todo lo que tienen para personalizar aquí en la sección de identidad del sitio. Después, por ejemplo, si nos vamos a la cabecera, pueden, en la parte de la cabecera, la sección de arriba hasta, del menú para arriba, pueden insertar alguna imagen, cambiar el color de fondo, cambiar el color de los textos, el color de los enlaces. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a utilizar algunos colores oscuros. Y aquí la sección del encabezado, pues ya se puso en este azul oscuro. Los textos ahora se empiezan a perder. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlos en un color más claro. Hoy. Control C. Entonces aquí ya fui cambiando los colores. Pueden cambiar los colores para el pie de página. El pie de página es la sección que viene hasta abajo de su página. Entonces, por ejemplo, voy a meterle aquí un color similar al de la cabecera. Voy a cambiar los colores de mi texto. Y listo, no sé si quiero, también puedo cambiar el fondo de mi página, puedo meter alguna imagen o seleccionar algún color de fondo, tipografías, colores de encabezados, de textos, de los enlaces o hipervínculos, cómo quiero, en qué colores quiero que se muestren, botones, colores para los botoncitos que van a ir saliendo a lo largo del proceso en la tienda. El diseño,
Si ahorita checamos, mi tiendita tiene la sección de contenidos del lado izquierdo y una barra del lado derecho. ¿Puedo invertir ese diseño? Y ahora vamos con una parte genérica de WordPress, pero que es importante para algunos de ustedes. En sus sitios, en algunas ocasiones, en alguno de los sitios vi que tenían aquí en el menú principal muchas opciones, porque si recuerdan en la actividad, pues yo les había pedido que generaran su política de privacidad, las políticas de cookies, y podían ser páginas diferentes. Entonces, lo que sucedió es que toda esta parte del menú se les llenó y se generaban dos líneas con opciones para el menú. En esos casos, yo lo que les recomiendo es modificar los menús. Aquí, si ustedes no se han metido a esta parte de configuración, aquí ustedes pueden configurar todos los menús. Si no se han metido, entonces aquí les va a aparecer todo desde cero y les va a decir, ¿quieres crear un menú nuevo? Porque ahorita cada página que ustedes van creando se va a ir agregando en el menú. Esto se debe a que no hay ningún menú establecido previamente. Lo que van a hacer es decirle, ¿sabes qué? Sí, sí quiero crear un nuevo menú. Establecen un nombre para su menú. Este va a ser el menú principal. Principal. Y tienen que indicar en qué posiciones va a aparecer. Yo lo quiero en la posición del menú principal, que es esta, y en el menú para dispositivos móviles. Esta parte de menú principal, secundario y para dispositivos móviles, esta sí es exclusiva de este tema que estoy usando. Entonces, posiblemente le salga otro nombre, otras opciones. ¿Va? Ahora, al darle clic en siguiente, se crea el menú y se asignó a esta sección. Pero como yo lo acabo de crear, está vacío, por ello no me muestra nada. Yo lo que voy a hacer para meterle elementos es darle clic en añadir elementos. Y quiero que las opciones que tenga este menú sea la primera, una de inicio. Después voy a meter un enlace personalizado. Uno va a ir en la URL me va a direccionar simplemente hacia el símbolo sharp, o es el símbolo de gatito o de número, y el texto va a decir nosotros. Lo que voy a hacer es meter aquí, dentro de esta opción, todos los enlaces o todas las opciones del menú que van a cuestiones referidas con la empresa, como el quiénes somos, políticas de privacidad, de cookies, toda esa parte. Y voy a meter otra opción que diga e-store. Y esta va a ser como un menú principal para las páginas de la tienda electrónica. Aquí en esta parte ya se van agregando las opciones. Ustedes pueden irlas previsualizando. Y ahora quedamos entonces que esta página de políticas la quiero en el menú. Por ahí yo solo había metido una página de políticas, entonces voy a agregar una página nueva que sea políticas de privacidad. Ay, Dios. Políticas, políticas. La política de uso de cookies.
Era aviso de privacidad. Bueno, tengo privacidad, cookies, política de devolución y las páginas propias de la tienda, que es lo de mi cuenta, finalizar la compra, el carrito, la tienda y nada más. Todas estas van a ser las opciones de mi menú. Si se dan cuenta aquí ya en la previsualización, pues ya se me están poniendo dos líneas del menú. Entonces, ahora quiero que políticas esté después de nosotros. Arrastrando las opciones del menú, yo voy cambiando el orden. ¿Va? Ya cambié el orden. Ahora, las políticas deben aparecer como submenú de la opción de nosotros. Lo que hago es simplemente arrastrar la opción un poquito hacia adentro. Y ya se queda como metida. Y yo aquí ya puedo ver que ya está este. Nosotros me aparece con una flechita hacia abajo. Y así le hago para todas las opciones de políticas. Aquí está el store. Dentro de eStore quiero que aparezca mi cuenta, el finalizar compra, carrito y tienda. Entonces ahora ya mi menú me aparece simplemente con estas tres opciones. Ya aquí ustedes como equipo van a determinar qué opciones van a aparecer, cómo las van a organizar. Simplemente yo se los comento para que ustedes tengan la posibilidad de reducir esas dos líneas, que es, pues no son como muy funcionales. Se verían muchas opciones para con tus usuarios. Entonces, incluso, por ejemplo, tú puedes tener algunas cuestiones del eStore aquí y otras aquí afuera. En realidad, ya cada uno puede irlas organizando de acuerdo a las necesidades de su propia tienda. Una vez que ya tienen el menú, ya pueden configurar los demás elementos. Aquí está el menú principal. Tienen la sección de widgets. Un widget es una partecita de la página. Por ejemplo, yo así como tengo aquí la página, tengo un widget para buscar productos. Tengo un widget que me muestra el carrito. Tengo un widget para buscar artículos o posts, entradas dentro del WordPress. Un widget de entradas recientes, un widget de los comentarios recientes, un widget de los archivos que se han creado de las entradas, las publicaciones. Recuerden que WordPress es en sí un sistema de distribución de contenidos, pero como para publicaciones. Entonces lo vamos a personalizar de modo que me dé chance de meter productos, de darle formato de una tienda electrónica. Entonces, cada uno de estos elementos es un widget. Yo lo que voy a hacer es personalizar esta barra lateral para que los widgets que se muestren sean widgets de la tienda electrónica. Y entonces aquí, en la sección de widgets, voy a personalizar la barra lateral. Y me dice, en la barra lateral tienes el widget de buscar, y es este. Entonces, este va a buscar post que yo haya publicado. En este momento a mí no me interesa tenerlos, entonces simplemente le hago clic en eliminar. Tampoco me interesan las entradas recientes. Quizás alguno de ustedes, si les interesa entradas recientes, comentarios recientes, archivos. Ya estas personalizaciones cada uno de ustedes las va a ir haciendo.
Me interesa el meta, porque desde el meta, pues ya me puedo yo revisar el acceso a la tienda de WordPress, ¿va? Las personalizaciones. Voy a añadir un nuevo widget. Chequen, hacen clic en añadir widget en el más. Y les muestro una lista de todos los widgets que tienen disponibles para agregar en WordPress o en la página de WordPress. Archivo, que es el que les mostraba hace un ratito. Pueden generar un reproductor de audio, un buscar, para un formulario de búsqueda, como el que aparecía ahí, que busca, pero busca en publicaciones. Es este, el de publicaciones. A mí solo me interesa conservar el de buscar productos. Pueden agregar calendario. Pueden mostrar el carrito de compra. Igual y ese sí me interesa, entonces lo agrego. Nada más lo seleccioné y ya sé. Puedo cambiarle el título. Puedo decirle que lo oculte si es que está vacío. Puedo agregar algunos productos filtrados, una galería de imágenes, una imagen en específico, puedo meterla ahí en mi barra, un menú, el meta, que es la parte que les mostraba hace un rato, este es el meta, que es para acceder al sitio, cosas por el estilo. Una nube de etiquetas que me muestra todas las etiquetas que yo tengo registradas en WordPress. Una nube de etiquetas de productos. Igual y me interesa el widget de productos. Que genere una lista con los productos que tengo en mi tienda. Entonces le doy clic. Y ya se agrega. El título va a ser productos. Me va a mostrar 5 productos. Puede ser que me muestre todos los productos, productos destacados o rebajados, ordenados con base en ciertos criterios, que no me muestre productos que tenga gratuitos, por ejemplo, ya que acabé de configurar el widget, hago clic en hecho y ya se va guardando. Puedo agregar tantos widgets como yo quiera. Solo que aquí tengan cuidado, chicos, de que no se haga una barra tan grandota. ¿Va? Entonces, yo ahorita voy a dejar estas tres opciones, el carrito, los productos, pero quiero que el meta aparezca hasta el final. Entonces, simplemente lo que hago es arrastrar la opción de meta hacia abajo. Y ya con eso ya está aquí. Está mi carrito. Está el meta. Esta es la parte de productos. Pero como todavía no tenemos productos, pues se muestra vacío. Así también puedo configurar debajo de la cabecera. Aquí también puedo meter algún widget. Voy a meter, por ejemplo, algún texto arbitrario que diga compra aquí. Y listo, ya está aquí el widget. Entonces, ustedes pueden agregar distintos tipos de widgets para personalizar su tienda. El pie de página aquí abajo está, pueden meter hasta 4 columnas. Yo aquí voy a meter solo una, se me ocurre meter una nota para indicar que esta es una tienda de prueba. Entonces aquí le voy a poner tienda de prueba. No compres en esta tienda, ya que fue realizada solo con fines
académicos. Y hecho. Entonces, ya con esto ya se muestra este mensaje. Es importante agregarlo, sobre todo porque, pues, ahorita ustedes están haciendo una tienda de prueba y puede haber gente que vea su producto, que encuentre en su sitio y que quieran hacer compras. Entonces, pues, más bien aquí nada más para ese tipo de personas, pues, agregarle una notita. Igual más adelante podemos configurar el WooCommerce para que me muestre un mensaje en donde se establece o indica que la tienda está en una versión de pruebas. De esta forma, ustedes pueden ir agregando varios widgets en su tienda sin problemas. En ajustes de la página de inicio. Esta parte es importante. Y esta sí viene en todas las, independientemente del tema que estén revisando, ¿va? O que estén actualizando. Esta es una opción propia de WordPress. En este caso, yo lo que les recomiendo es que en su sitio seleccionen como página de inicio una página estática. Y ustedes pueden crear una página de ustedes en donde metan ustedes su información o bien seleccionar la página de la tienda para que se muestren automáticamente todos los productos que tienen en su tienda. En este caso, como página de inicio, yo voy a elegir la tienda. Y ahora ya no me muestra el post, o bueno, no me va a mostrar el post que tenía, que era este del Hola Mundo. Ya cuando yo ya tenga productos, va a mostrar esos productos. Y vienen algunas opciones de configuración del WooCommerce. Estas opciones, el primero, aviso de la tienda. Este es para avisarle a la gente que entre que es una tienda para pruebas, ¿va? Pueden personalizar el mensaje. Aquí lo importante es activar el aviso en la tienda. Con ello se va a mostrar aquí en la parte de abajo el mensaje que ustedes establecieron. Pueden personalizar el catálogo de productos, como quieren que se muestre. La página de productos. Imágenes de productos, aquí sobre todo en las imágenes. Como normalmente los productos se muestran dentro de un grid, por ejemplo, si voy a Liverpool, tengo varios productos y bueno, aquí están personalizando completamente su página, pero si me voy ya a las categorías, tengo, por ejemplo, ropas de bebés. Hoy. No sé, en la sección de habitación. Aquí, si se dan cuenta, este es un grid que me muestra 4 productos de ancho. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quién sabe cuántos de, la cantidad que haya de alto. Es un grid. Es como una tablita, solo que no se ven los bordes. Entonces, aquí es importante, chicos, que todos los productos tengan sus fotos en las mismas proporciones de tamaño.
Lo que yo les recomiendo es que todas las fotos de sus productos sean fotos cuadradas, de uno por uno, en proporciones uno a uno, para que no quede más grande una imagen que las otras, a lo ancho, ni tampoco a lo alto. Porque eso puede hacer que su sitio se vea un poco mal. Entonces, aquí por eso lo que hace el WordPress, o en específico el plugin de WooCommerce, es indicarnos, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo en automático te recorte las imágenes de los productos? Ya que yo le digo, sí, ¿sabes qué? Recórtamelas a proporciones de uno por uno. Entonces, va a generar solo imágenes cuadradas. Aunque yo meta una imagen rectangular, el complemento las va a mostrar, las va a recortar para que queden cuadradas y no se vean unas imágenes más grandes que otras. Y para finalizar, algunas opciones para finalizar la compra. Aquí es importante la parte de las páginas de políticas de privacidad. Tienen que indicar cuál es en su sitio la página de política de privacidad. ¿Cuál es su página de términos y condiciones? Un texto rápido para la política de privacidad. Y un texto rápido para términos y condiciones. Estos elementos son parte de lo legal. Entonces, la política de privacidad o el mensaje de privacidad como rápido es el que se muestra aquí cuando ya tu cliente va a comprar tus productos. Y términos y condiciones es este, que el que ustedes tienen que activar la casilla de verificación en donde les dice, he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la web. ¿Va? Para validar que están de acuerdo, aunque no los lean, que verificar que ellos están aprobando pues sus políticas, ¿de acuerdo? Y hasta aquí llegamos con la opción del WooCommerce. Y esas son todas las opciones que tengo con este tema. Una vez que yo terminé de aplicar todas las opciones, puedo hacer clic en publicar. Y ya con esto, ya se aplicaron las opciones que yo acabo de personalizar. Ya cualquier persona que entre al sitio puede verlas. Si yo aquí me voy al sitio, este es como lo teníamos inicialmente. Le doy clic en refrescar la página. Y ya se muestra con las opciones que yo implementé. El encabezado azul, el menú, que ya lo metí con menos opciones, el mensaje después del encabezado del compra aquí, la tienda, aquí no se han encontrado aún productos, entonces es pues ya nada más cuestión de irle metiendo productos. El texto que yo le había metido en el pie de la página para que no compren. Y este es el mensaje que activamos de WooCommerce para indicar que esta página es solo para demostración, que son solo pruebas. ¿Va? Hasta aquí, chicos, dudas. Sí, profe, yo... Dime, Marco. Por ejemplo, yo para poder editar la página o así,
no me aparece como tal los menús que usted tiene. Por ejemplo, solamente tengo escritorio, entradas, medios, páginas, comentarios, perfil y herramientas. Como que no puedo agregar más para personalizar la página. Incluso por eso no pude agregar como tal WooCommerce. Okay, Marco. Eso, ¿estás entrando ya con tu usuario de WordPress? Sí. A ver, dame un segundito. ¿Cuál es el nombre de tu sitio? Saboracerveza.umh. Sabor a cerveza, WP Admin. Administrador. Y la contraseña era esta. Ok, a ver, déjame ver tu usuario. Es que aquí los usuarios ustedes los hicieron como editores. Tienen que ser administradores para tener todas las opciones. ¿Va? Entonces, ahorita. Pero yo contraté administradores y no me dejaba, me puso como editor. A ver, dame un segundo, vamos a meterlo aquí, este como administrador, actualizar. El usuario se ha actualizado. Acciones en lote, borrar. Cambiar perfil a administrador. Listo, ya deben poder tener todas las opciones. Ahorita sí ya me dejó ponerlos como administradores. Entonces ya con esto ya les deben aparecer todas estas opciones que me aparecen a mí. Sí, de hecho sí ya aparece. Y ya con esto ya pueden instalar el complemento de WooCommerce, cambiar las cuestiones de apariencia, sin problema. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Va. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesor. Ok. Ahora, en las páginas y en los posts o entradas normales, por ejemplo, aquí voy a abrir una página. A ver esta. Les voy a mostrar cómo insertar imágenes por si aún no les ha salido la opción. ¿Cómo pueden insertar imágenes entre el texto que tengan? Ah, listo, estas son las políticas de mi tiendita. Ouch, se me olvidó. A ver. Bueno. Sí, por ejemplo, esta es la página de políticas. A ver. Listo, aquí se ve la página así. Hasta este momento tiene solo texto. Si yo me voy al editor y a mí me interesa
entre los dos primeros párrafos, no sé, meter una imagen, todo lo que tienen que hacer es darle un enter para que se inserte un nuevo párrafo. Y en el símbolo de más, ustedes pueden ver las opciones de bloques que tienen disponibles. Aquí les hacen clic en ver todos. Y tienen distintos tipos de bloques. Pueden insertar desde ahí algunas tablas, texto preformateado, citas, medios. Son los medios que vamos a utilizar como medios digitales. Pueden insertar, hacer una comparación de imágenes, meter una presentación, una galería de imágenes. Bueno, tienen aquí otra forma de galería, otro estilo de galería. Audio, archivos, cambiar el fondo. Insertar texto y medios para que quede como en columnas. Insertar videos, etcétera. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, imagen. Puede que carguen la imagen desde su computadora o si ya tienen la imagen cargada en WordPress, que ya hayan cargado una previamente, pueden simplemente elegirla. Ahorita yo voy a subir una imagen que puede ser, por ejemplo, estas. Son gráficas, pero no importa. Tengo aquí ya mi imagen cargada. Puedo usar diferentes opciones de alineación a la izquierda, al centro, a la derecha. Puedo hacer ampliarla a todo el ancho, hacerle como zoom. En general, son como varias opcioncitas con las que ustedes pueden estar jugando para que sus páginas o sus publicaciones se vean bien y contengan imágenes. Si yo aquí ya digo, ¿sabes qué? Ya así va a quedar mi página. Voy a guardar, voy a actualizar. Si la página no estaba publicada, pues la publico. Y ahora, en lugar de ver puro texto, yo puedo ver ya imágenes. Puedo insertarle imágenes. ¿Va? Y ya ustedes pueden ir personalizando toda su tienda, personalizando, cargando imágenes personalizadas. Ahora, en las publicaciones hay un tipo de imagen especial. Se llaman imágenes destacadas. Y normalmente esa imagen destacada siempre se agrega en la parte superior, ya sea de su página o de la entrada del post. Y para establecerla, aquí, ¿cómo esto? Bueno, abren el menú de configuraciones del documento y tienen una opción que dice imagen destacada. Aquí ustedes ya pueden meter su imagen destacada, una imagen, pues ahí que se vea nice. Hay una página que se llama pxhere.com, en donde ustedes pueden descargar imágenes y pueden utilizarlas. Todas estas imágenes son imágenes libres, ¿va? No hay problemas legales por utilizarlas. Entonces, no sé, pueden buscar alguna palabra clave. Y ya les salen las imágenes. Honestamente, no sé por qué si escribí store, me salen animales. Pero bueno, si yo quiero esta imagen, pues ya la descargo. Ahorita estoy logueado. Ustedes pueden loguearse con su cuenta de Gmail. No cobran nada.
Aquí está, ya se descargó la imagen, entonces yo aquí puedo añadir una imagen destacada. Subir archivos, selecciono el que acabo de descargar. Voy a cambiarle el nombre, aquí le voy a poner IMG02. Listo. Esta forma de cargar imágenes la van a tener todos los temas de WordPress. Posiblemente haya otras opciones si usamos algún tema en específico. Por ejemplo, para cargar las imágenes de los productos con WooCommerce, pues van a tener algunas opciones diferentes, ¿va? Pero por default o mínimo tienen estas opciones. Ya una vez que cargaron su imagen, hacen clic en establecer la imagen destacada. Actualizar. Y listo, ahora sí, si yo refresco mi página, ya me aparece la imagen destacada al principio, ya mis políticas, todo el contenido de la página propiamente dicho. Y así, pues ya ustedes entre sus contenidos, pues ya pueden ir metiendo imágenes o algunos otros elementos. Lo interesante, pues, va a ser empezar a personalizar la página web. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? No puedo. No. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, chicos. Lo que vamos a hacer, bueno, lo que quiero que hagamos es que un miembro de cada equipo nos muestre su página de WordPress para conocer el producto que está vendiendo, ver el trabajo que hizo respecto a la personalización. Como les decía, la verdad es que en general las expectativas fueron un poco más altas de lo que esperaba. Entonces, no sé, ¿quién nos presenta su proyecto? ¿Quién quiere ser el primero en presentarnos su proyecto? No se peleen, chicos. ¿Los elijo yo? ¿Y si no presentan, todo el equipo pierde? Va, selecciono yo entonces, participantes. Tengo 18 participantes. Vamos a ver el número. Ay, no veo ningún número por aquí cerca. El número 23, no tengo 23, el número 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Carla Fernanda Hernández. Sí, de hecho estábamos discutiendo que de una vez lo presentáramos. Va, Carla. Solo deje abrir las páginas, ¿sí? ¿Presentas tu pantalla tú o una de tus compañeros o alguno de tus compañeros? Pues lo voy a hacer con otra compañera, con Nitzia. Entonces, okay. Deje abrir las páginas y enseguida les comparto pantalla. Va. Muy bien, después de eso me gustaría que el equipo de shooting presentara su proyecto. Profe, somos el equipo de shooting. ¿Con Fernanda? Con Carla, sí, somos el equipo de shooting. Profe. ¿Cómo? ¿Pero por qué ustedes no pusieron su iconito ahí? Como lo hizo Nitzia y Pamela, ¿no? Creo. Es que para nuestra presentación pasada, yo expliqué tantito del producto y ellas como no prendieron su cámara, por eso lo pusieron. Así es. Ok. Bueno, entonces, para que se preparen después... El equipo de Samara Zúñiga. ¿Va? Digo, va a ser una presentación muy rápida, solo de lo que han hecho en su tiendita. ¿Qué producto venden? Vamos a checar un poquito su sitio. No nos vamos a meter así como a detalle de, ay, a ver, ¿cuál es tu política de privacidad? ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? No. Más bien el aspecto de cómo está actualmente cómo están actualmente sus comercios, ¿va? No más de 5 o 10 minutos. Ok, perfecto. ¿Para ahorita? Sí, ahorita después del equipo de shooting, ¿va? Perfecto. Ok. Ya pude abrir el documento. ¿Podemos empezar a compartirlo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿No puedes compartir? Sí, ¿no? Creo que sí. Presentar pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, se los voy a poner aquí porque luego mi computadora se traba un poco, pero aquí. Bueno, nosotros somos la empresa Choosing y pues tratamos de poner en el menú como nuestras políticas, que era lo que nos pedían, la de privacidad, el uso de cookies y algunas otras. Y también hicimos un segmento donde vienen nuestros productos con su contenido y el precio. ¿Y quiénes somos? Pero bueno, aquí nos pusimos modificar porque queríamos como que primero quiénes somos, luego los productos y después las políticas. Me parece que fue por alfabeto o algo así. Pero bueno, okay. Les voy a enseñar primero quiénes somos. Y pues nosotros somos Shooting, que es una empresa mexicana de giro industrial dedicada a la fabricación de productos pensados para realizar diferentes cambios. Esto en cuanto a la ayuda de manera personal a la gente, ya que la lavanda brinda servicio, brinda... beneficios como relajación y este tipo de cuestiones. Y aquí pusimos por qué es que es creada nuestra empresa, pues las propiedades medicinales que tiene la lavanda. Les voy a enseñar nuestras políticas. Bueno, esto es mucha teoría, la política de privacidad que emitimos.
¿Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos también? Porque creo que es importante, aunque muchas personas no lo toman en cuenta y solo ven y ven los productos, pues yo creo que es realmente importante que alguien tenga conocimiento de qué es lo que hacemos con los datos. Es muy importante, Carla, porque efectivamente yo creo que el 99% de las personas no leemos. Y no leemos. Sí, igual y dicen que a través de esta política estás dando permiso para que yo llegue a tu casa y te secuestre, al fin que tengo tu dirección. Y nosotros ni lo leemos, ¿no? Sí. Además, muchas veces por eso se hace publicidad con terceros. Ustedes no compran algo o no le han comprado a cierta marca y reciben su publicidad. Es porque por ahí algo se nos fue y como no leímos, dimos nuestro consentimiento de que alguien más, pues pasara los datos a un tercero, ¿no? Sí, profesor, así es. También pusimos los comentarios, que es cuando los visitantes dejan pues sus comentarios ahí. Los medios, por ejemplo, las imágenes, que los visitantes de la web puedan descargarlos y extraer la localización. El uso de cookies también, que es importante. También el contenido incrustalizado de otros sitios web. Y así como muy importante. ¿Están incrustando código otros sitios? Es que en nuestras políticas de uso de cookies sacamos una página que incorpora 5 sitios más para poder complementarla. Ok. Sí. También tenemos pues las condiciones generales de venta, qué va a pasar para que nosotros podamos realizar una venta en el caso de nosotros como productores y de igual manera con el consumidor. También tenemos las políticas de devolución, en qué casos se hacen. Nosotros pusimos un plazo de 7 días debido a la base con la que estamos haciendo nuestros productos. El producto. Esa es la política de uso de cookies que le mencionaba. Y aquí vienen nuestras palabras clave. Eso ya fue como de parte de su análisis de viabilidad, ¿no? Sí, esa es parte del análisis. Y pues finalmente la propiedad industrial. Todo eso en la parte de políticas y nuestros productos. Estos son los productos que queremos realizar. Y bueno, es el aceite de lavanda de 5 mililitros por 85 pesos. Un shampoo con un contenido de 300 mililitros por 90 pesos la pieza. Una crema con 300 gramos por 100 pesos. Un jabón con 100 gramos por 50 pesos la pieza. También así, perdón, Itzia. Hicimos 2 paquetes para que las personas pues puedan empezar a consumir un poquito más o tengan más producto. Ok. Son como paquetes personalizados para que podamos satisfacer sus necesidades de mejor forma. También están las hojas recicladas y las paletas de nieve. Y bueno, así es como se muestra en un teléfono, porque de hecho, pues usted igual ya nos había enseñado que se muestra de diferentes maneras, depende del dispositivo, y pues en un teléfono así lo podemos visualizar. Es correcto. Pues aquí ustedes personalizaron algunos elementos, por lo que veo en su sitio, como el logo. No instalaron el complemento, ¿verdad? De WordPress. No, profe, no pudimos. De hecho, en la entrega le comentaba la situación. Ya. Ok.
Sería importante aquí checar los videos para ver si lo pueden instalar. Si no, igual y también es por cuestiones como las de el usuario, el tipo de usuario que tienen. Todos deben ser administradores. Profesor, ¿sí? Lo que pasa es que también ya después quisimos entrar a la página y nos marcaba error con las contraseñas y todo, con la contraseña que nos dio usted. Y con la contraseña que, entonces por eso también como que se nos dificultó un poquito, y le comentábamos. Ok, si no, traten de restaurar su contraseña, como yo le hice ahorita con el mío. Okay. Se me hace claro porque sí, que yo haya tenido este problema, y ustedes también. Si yo entro ahorita a Shooting, a la parte de administración, no, pero para la página de los otros chicos del equipo de Marco, con ese no tuve ningún problema. A ver, administrador. Sí, yo puedo entrar a su cuenta, con la cuenta de administrador. Puedo entrar a su sitio sin problemas. De hecho, creo que lo personalizaron y lo pusieron morado. Sí, profesor. Sí, y todos sus usuarios son administradores. Entonces, ya nada más sería cuestión de que ustedes accesen y empiecen a instalar y configurar. Deben poder hacerlo porque son administradores. Deben tener todas las opciones para instalar. Si no pueden, me mandan un mensajito y por ahí lo hacemos una sesión en especial con ustedes para ver qué problema o por qué no pueden instalarlo, ¿va? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, chicas. Bueno, ya una vez que instalen el complemento, pues van a poder añadir algunas otras opciones a su tienda. Por ejemplo, ahorita sus productos, ustedes solo los tienen listados, ¿no? Ya cuando tengan el producto propiamente dicho, perdón, el complemento, ya pueden crear el producto para que ya se muestre de otra forma, para que puedan meterle la foto, los precios, para que puedan armar como paquetes, toda esta parte. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Va que va, me late. Entonces, venden productos de lavanda, ahí vi sus costos. Digo, ando aquí chismoseando. La verdad es que se me hacen muy buenas ideas las que traen. ¿Recuerdan qué número de equipo son? El 2, profe. Equipo 2, va. Muy bien, muchas gracias. A usted. Va. Samara, ¿está listo el equipo? Va a proyectar, bueno, compartir pantalla a mi compañera Carolina, porque yo no puedo, profe. Va que va. Andrea, ¿puede tu equipo mostrar su proyecto después de Samara? Sí, profesor. De hecho, ya aquí está la página. Va que va. O si quiere empezar, Andy. No, ya presento a mi compañero. ¿Ya lo están viendo? Ya sí, lo vemos. Ok. Esa es nuestra página principal. Por el momento solo tenemos este eslogan. Ok. El aviso de privacidad. Todas sus páginas de políticas, ¿correcto? Sí, nuestra página por el momento cuenta nada más, principalmente con las políticas que pues nos pidió o solicitó. Pusimos una breve historia junto con la misión, visión, valores de la página y objetivos, me parece. Tenemos el problema todavía del menú,
como se pudo dar cuenta, no hemos podido. Finalmente, o sea, este problema surge, yo sabía que iba a surgir, pero me quedé callado. más bien es para que vean cómo puede cambiar la perspectiva de un sitio a partir de que le presentes a tu usuario solo lo que necesita ver, ¿no? ¿Cómo puedes reducir este menú? No recordaba que salía en 3 líneas, pero sí, muchos sitios los vi con 2 líneas del menú. Entonces, ahorita ya vimos cómo podemos reducirlo, ¿no? Sí, de hecho esa también era nuestra duda, pero pues ya nos la aclaró. Sí, porque por ejemplo las páginas aquí en inicio pues tenemos la de quiénes somos y misión, pero pues sí queda bastante grande. Bueno, las tres filas. Sí, claro, ahí sería cuestión pues de irle ajustando, ¿no? Porque aparte, aquí creo que tampoco tienen el plugin de WooCommerce. Entonces, cuando... Sí, lo instalamos, nos faltó el otro. ¿Storefront? Ese, porque al momento de ponerlo en el buscador me aparecían varios, entonces no recordaba cuál era. Y pues no se logró instalar. El Storefront lo instalas junto con el WooCommerce. Cuando seleccionas un tema, hay un tema de tiendas. Entonces, ahí puedes encontrar el storefront. Quizás, igual y ya hasta lo tienes instalado, pero luego cambiaron el tema y por eso no lo veías. Pero no, ese sí no se instaló. Nada más instaló el WooCommerce. Ok. El otro no. Sí, de hecho, les doy sincero. Llegamos a eso, profe, y no hemos subido realmente como contenido del producto debido a eso. Ya. Sí, ya pueden empezar a subir. Ya teniendo el WooCommerce, podemos empezar a subir. Aquí nada más, lo que sí observé en su sitio, pues sí es por lo mismo de que el logo está un poco grande y tienen también un menú con muchas opciones, te está obstruyendo más de la mitad de tu página. Además, es un menú estático. Es decir, si tú bajas la barrita, solo se mueve la mitad de la página. Eso hace que quede muy poquito espacio para tus productos y para visualizar todo. Entonces, pues sí, es como muy recomendable checar aquí este sitio en particular para ver la opción del menú, cómo la podemos reducir y quizás reducir un poquito el logo en cuanto a tamaño, para que no se use no se use toda la pantalla, ¿no? en estos elementos, sino que dejemos más espacio a los contenidos que al menú y al logo. El logo es importante, pero también lo es el producto. ¿Va? Sí. Profesor. Ok, sí, profe. ¿Qué venden? Cuéntenme de su producto. Pues básicamente Serendipia es una página en la cual puedes encontrar productos de ropa, entre otros artículos diversos, como pues de vestimenta, entre otros artículos como de maquillaje o accesorios. Lo principal o lo que puede destacar a esta página de otras tiendas de ropa es que nosotros vendemos ropa de calidad, pero a un menor precio. Esto debido a que no es ropa nueva al 100%, nosotros le pusimos un término como ropa ecológica, debido a que le damos un uso y no seguimos comprando ropa en tiendas, lo que hace que produzcan más ropa las empresas y contaminen al medio ambiente. Entonces, nuestro fin es como que, pues, cuidar, sí, en cierta parte del medio ambiente, utilizando este tipo de ropa. Ok. Muy bien. ¿Cómo se les hizo el uso de WordPress? ¿Complicado, sencillo?
más o menos? Pues al principio como que estuvimos curioseando entre todas las funciones, pero pues sí se nos hizo accesible y pues sí como que te distrae, ¿no? Estar creando una página. Sí, fue más que nada como irle descubriendo. De hecho, mi compañera Fer creo que se equivocó y una buena parte del tiempo que estuvimos trabajando lo editó con su cuenta de usted. Por eso parecía que usted había sido el que lo había editado. Ah, ok. Bueno, finalmente como va todo para el mismo sitio, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero sí es este. Okay. Pero pues sí, en general sí se nos hizo factible. Solamente pues presentamos esas dudas que nos acaba de mencionar y pues. Okay. Ahora, chicos, se me pasó comentarles, digo esto para todo el grupo. Cuando ustedes personalizan un tema, y publican la personalización y ya quedó todo bonito. Si después en un momento dado ustedes cambian el tema, cambian la visualización, no sé, ahorita ustedes están usando X tema. Si lo cambian por otro tema, tienen que hacer la configuración de ese otro tema también desde cero. ¿Va? Se pierden todas las configuraciones que habían establecido. Entonces, si ustedes restablecen el tema, es decir, vuelven al tema anterior, otra vez tienen que volver a configurarlo todo. ¿De acuerdo? Se los comento para que si están pensando, algún equipo, si está pensando en cambiar de tema, que digan que este tema no se ajusta al producto que tienen actualmente, lo hagan desde ahora, porque si no después, pues van a tener que volver a reconfigurar su sitio. ¿Ok? Profesor, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que, bueno, al momento de configurar nuestra página, habían como que, por ejemplo, en el caso de la letra, nosotros queríamos cambiarle el color. Entonces, hay como códigos de colores, pero no entendimos cómo ocuparlos porque no supimos qué código tiene cada color, así como el como cuando configuras una página, creo que es en HTML que te vienen los códigos de colores. No sé si aquí también se ocupen como los códigos para los colores o no. Son los mismos códigos. Son los mismos códigos, Elian. Es que, ajá. Ahorita les enseño cómo editar los colores. De hecho, sí lo hice ahorita con la personalización, pero si quieren lo volvemos a repasar, ¿va? No, sí, sí, sí vimos que lo hizo, pero es que a usted le aparecía la barrita de colores. Cosa que no nos aparecía a nosotros. Nosotros nos aparecía en sí el código. Ah, ya. Eso es por su tema. El tema tiene el espacio para que metas el código, pero no tiene para que lo selecciones. Entonces, ahí lo que pueden hacer es irse a Google y en Google pueden buscar pueden escribir ahí en el buscador colores web HTML, así con esas tres tablas. Y la primera opción que sale, bueno, a mí me sale una opción que está en htmlcolorcodes.com. Si quieren ahí desde Caro, tú estás presentando, ¿puedes hacerlo, porfa? Sí. A ver si se ve. ¿Cómo digo?
En Google, ¿te vas a Google? Era colores web HTML. Va, ahí en tu primer enlace. Ajá, dale enter. Ay, aquí no. Seleccionar los colores, ajá. Y ya dependiendo de cada tonalidad, te pone todas las formas diferentes en que puedes escribir el color. La primera, la que está así como estás ahorita, debajo del rectángulo, de ahí de donde está tu cursor, Caro, a la derecha un poco, más, ahí menos. Casi al centro de la página, ustedes pueden ver unos códigos. ¿Va? ¿Sí los ven? Ese que dice 189E57. Ese es el código, ese primer numerito es el código del color que se está mostrando, del color que tienen seleccionado. Si tú mueves el cursor, se va a mover, se va a cambiar el código que genera el color. Pero, profesor, no, es que sí hicimos eso, pero al momento igual de darle en aceptar, no se cambiaba. Ah, posiblemente, mira, aquí en el código, posiblemente antes de estos números, antes, por ejemplo, aquí está el 0, quizás antes del 0 tenías que agregar el símbolo de numerito. Le pones el símbolo de numerito y luego los seis dígitos, el color, y ya debería poderse poner. Ok, gracias. Ah, ok. Sí, entonces, sí, prácticamente. Sí. Entonces, los códigos de colores que aparecen aquí, los podemos ocupar. Sí, 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 cualquier combinación de cualquier color lo puedes usar. Ok, gracias, profesor. Vale. Ok, chicos. Bueno, pues a ver, vamos con el siguiente equipo, ¿va? ¿Recuerdan que gracias, profesor. Son shooting? Sí. ¿Qué número de equipos son? El 2, profesor. Ay, perdón. Serendipia. Sí. Sí. Es que, de hecho, aquí somos el equipo número 2. Ajá, es que casi todos somos el 1, pero aquí somos el 2. Ajá, cambiaron los números en esta clase. Ok. Muy bien. Vamos con el equipo de Andrea. Sí, profe, voy. Vamos. Y seguimos con tu equipo, Marco. Sí, profe. Va. Bueno, esa es nuestra página. Nosotras agregamos lo que fueron de una vez los productos, que son los que nosotras vamos a vender. Y al igual, en la parte superior, pues pusimos un pequeño menú para poder diferenciar de cada uno. Al igual, le pusimos precio y pues poder añadir al carrito de compras del producto. Ok. Ustedes venden productos ecológicos, ¿correcto? Ajá. Sí, maestro, son lápices ecológicos.
Le voy a mostrar cada uno de los menús. Bueno, aquí están todos los productos que vendrían siendo los cuatro que manejamos. Lo que viene siendo el carrito una vez que se hace la compra. Uh-huh. La parte de finalizar la compra en caso de que nosotras hayamos seleccionado un producto. Igual añadimos la misión, la visión, el compromiso, los términos y condiciones, que está el aviso de privacidad, uh-huh, las de venta, la política de devolución, las políticas de cookies y la propiedad intelectual e industrial. Y ya está al final, como que añadimos por cualquier cosa un apartado de los autores que vendrían incluyéndose nuestros nombres. Ok. Ahora, bueno, aquí, ¿ustedes personalizaron el menú? Bueno, sí, nos apareció como que directamente en la parte de menú y nos apareció la opción de si podíamos añadirlo en la parte superior o del lado derecho o del lado izquierdo. Ok. Ok, entonces aquí ustedes ya personalizaron su menú. Bueno, como pueden ver sus compañeros, chicos, pues ya tienen un avance un poquito más en la tienda. Tan solo el hecho de tener ya el complemento instalado y empezar a tener los productos ahí, pues cambia un poquito la visión, ¿va? La forma en que toman las fotografías, todo este tipo de situaciones, pues va dándole un poquito más de presencia. ¿Qué tan complicado desde un aspecto técnico fue para ustedes, chicos, implementar el sitio como lo estamos viendo? En general, sí se nos complicó mucho porque no sabíamos manejar bien la herramienta y tuvimos que empezar a buscar videos o algo así para apoyarnos al diseño. Ya como que ya después de un ratito, porque como que nos tomamos un descanso, lo empezamos en la tarde y ya en la noche volvimos a empezarlo. Ya más o menos ahí le fuimos agarrando la onda y ya ya no se nos hizo tan complicado como al principio. Ok. Bueno, digo, la ventaja es que como esta parte pues todavía no estaba pedida y ustedes lo avanzaron, pues para el próximo corte pues ya van a tener menos trabajo, ¿no? Si lo vemos de este punto. Ahora, este es una de las ventajas, chicos, también de usar el software libre. En realidad, pues ahorita sus compañeros llegaron a una tienda ya casi establecida. Solo habría que configurar algunos aspectos técnicos más, que revisar algunos otros detalles, cuestiones de logística para comercio electrónico, cuestiones de pagos, pero en general, pues quizás ya sus compañeros podrían decir, ¿sabes qué? Quizás te vendo en persona, pero si quieres ver todos mis productos, pues métete a tal página y ahí puedes ver todo lo que tengo, ¿no? Entonces, esta es aparte una de las ventajas y estarían utilizando la tienda electrónica simplemente como un canal más de ventas. Por ahí podíamos ver, por ejemplo, que algunos de ustedes venden de forma presencial, face to face. Entonces, están generando una tendencia hacia un omnicanal, ¿va? Que es bueno. Simplemente, pues, es cuestión de meterse un ratito. Creo que WordPress, como tal, no es tan complicado. Si bien sí, Andrea, creo que igual yo al principio me tuve que meter unas cuantas horas para configurar mi primer sitio,
pero la verdad es que están generando una página o un sitio completo en cuestión de horas. Y sin saber lenguaje HTML, que es el que utilizan para crear páginas web, si lo hicieran desde cero. Entonces creo que es una herramienta potente. Sí, cuesta trabajo agarrarle la onda, pero una vez que le agarras la onda, pues ya te vas como hilo de media, ¿no? Y ya es más fácil ir implementando los elementos. O al menos, bueno, yo tengo esta perspectiva. Andrea, ¿ustedes tuvieron algún problema con la selección de colores y esas cuestiones, como con sus compañeros de Serendipia? Sí, igual nos pedía el código y ya pues Fanny nos ayudó con una herramienta que le enseñó su hermano y ya con eso nos fuimos guiando. Ah, okay. Es que busqué como una aplicación en línea donde seleccionábamos los colores y ahí te daba automáticamente el código del color. Entonces ya no, yo les decía, ¿no? Miren, le voy a ir moviendo y cuando les guste un color, pues me dicen. Y vemos que, obviamente que fuera de la gama de colores que usamos dentro de la, pues de nuestra empresa, ¿no? Claro. Y ya pues escogíamos el color y abajito ya nos daba tal cual el código y solo lo copiábamos y lo pegábamos y ya veíamos y sí se veía igual en la, pues aquí en la tienda online, y ya si no, pues le cambiamos y así, pero ya con el código directo. Ok, muy bien. Bien, bien, bien. Aquí, pues sí, como les decía, cada tema se personaliza de forma distinta. Pues, ¿qué les digo, chicos? Les tocó escoger un tema más difícil de personalizar, quizás. Pero es bueno que salgan este tipo de situaciones porque así ustedes ya se van haciendo de algunas herramientas extra para poder hacer sus configuraciones. O ya no les asusta tanto ver el código de un color, ¿no? Ya saben a qué se refiere. Sí, profe. Vale. ¿Recuerdan qué equipos son? ¿Qué número de equipos son? El 4, ¿no, Andy? No recuerdo. Sí, creo que el 4. ¿En cuánto sale un lapicito? Oficialmente somos el 4, profesor. Ok. Aquí entre nos, ¿en cuánto sale un lapicito ecológico? Pues cada lápiz, o sea, tenemos 4 diferentes de unas de millas, pero cada lápiz, o sea, con nosotras, costaría alrededor de 12 pesos. ¿Ese lápiz de lavanda huele a lavanda? No. Oh. Ustedes con colores y yo con olores. Quiero un lápiz de cereza, uno de lavanda, si tienen uno de mango con chile, uno de piña con chile, ¿no, verdad? Creo que más bien quiero un coctelito o algo por el estilo. Muy bien. O sea, es vender como la experiencia de que tengan sus plantitas o sus frutitas ahí con ellos, o sea, no es tanto como el olor o así. Ok, y el costo se me hace adecuado, ¿no? ¿En cuánto anda un lápiz normal? Pues en un lápiz normal en la papelería anda entre 8 y 10 pesos, pero pues obviamente de ahí van para arriba, porque pues hay profesionales, hay de puntillas y así, entonces pues, era como un precio intermedio. Claro, ok, va que va, me late. Ok, muchas gracias. Ah, equipo de Marco. Sí, profe, voy. Va. Rubén, ¿tu equipo ya pasó? ¿No, verdad? ¿Equipo de Rubén? No, aún no. No, ok. Yo creo que ustedes nos presentarían su sitio en la próxima clase, el sábado, ¿va? Perfecto, claro que sí. Va, gracias. No, ¿qué haces?
Oigan, ¿y no buscan inversiones? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Marco. Ah, mi compañera Jalene, ahorita nada más les voy a compartir la pantalla y ya entre ella y yo les vamos a explicar más o menos cómo está la tienda. Bueno, yo fui el que trató como que de editarla, entonces, entonces para que ahorita ella comparta la pantalla y ya les vamos explicando cómo quedó. Va que va, me late. ¿Ya pueden verla? Ya podemos. Ah, vale. Ya me acordé de ustedes. Nosotros... que venden es como difícil de olvidar, ¿no? ¿Por qué? Digo. Para los aquellos profesores, obvio que va a ser difícil olvidar. Bueno, nosotros somos, como ya lo saben, nuestro equipo, la verdad, no sé qué número de equipos somos, creo que somos el último, seguimos siendo el último. Nosotros vendemos lo que es la cerveza. Esta sería nuestra página. Como pueden ver, están nuestras palabras claves, está el nombre de nuestra cervecería, nuestro logotipo, le damos la bienvenida al cliente y ponemos una imagen de lo que es la cerveza como tal. Bueno, aquí tenemos el menú. Ahí está lo que es la política de privacidad, política de devolución y política de cookies. ¿Alguna duda hasta el momento? No, creo que aquí pueden mejorar un poquito su página ya con las opciones de personalización que les pasé, porque ya ven que ustedes son los que hace un rato no eran administradores, ¿no? Sí, sí. Para ir modificando. Ajá, para ir personalizando un poquito más. Chicos, con ustedes tengo un conflicto en especial. Estábamos entre el dominio de Sabor a Cerveza, Grupo Los Fuentes, y había otro, un tercer dominio. No recuerdo cuál era. Ahora. Aquí, chicos, es importante como checar, sensibilizarnos un poquito más, porque cuando me hablaron ustedes de sus dominios, sin saber o sin tener en la mente en ese momento el producto que iban a vender, me mencionan Sabor a Cerveza. Y es así de, ¿sabes qué? Este es el dominio, Sabor a Cerveza, para su tienda. Pero cuando empezamos a leer, cuando empiezo a revisar sus páginas, me encuentro con mucha información acerca de Grupo Los Fuentes. Quizás a ustedes, como lo percibo yo en este momento, con ustedes más que con otros equipos, convenga, si llegan a implementar el negocio, convenga tener los dos dominios y los dos direccionados hacia su tienda. Tanto Sabor a Cerveza como Grupo Los Fuentes o Corporativo Los Fuentes, no recuerdo cómo lo estaban planteando. De hecho era Grupo Los Fuentes y otro era Corporativo Los Fuentes. Corporativo es un dominio en donde ustedes podrían poner cuestiones un poquito más acerca de la empresa, acerca de su desarrollo
de negocio como corporativo. ¿Va? Dentro de sabor a cerveza pueden poner más cuestiones enfocadas directo a su producto. O sea, corporativo puede ser más como a historia, visión y todo eso, donde viene en el principio de las páginas web. Y digamos que sabor a cerveza podría ser como que más, más dirigido a lo que es las ventas. Ajá, las tiendas. Exacto. Más lo que nos interesa a los borrachos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, esa es la situación con ustedes. Ahora, en general, todos los equipos tuvieron buenas ideas en cuanto a su a la definición de sus dominios. Por ahí Green Seal suena como ingenioso, como juntaron las palabras. Hay algunos que generaron como palabras, pues no nuevas, pero sí palabras no tan comunes. Lo que me gustó aquí en este caso es que sabor a cerveza son palabras clave que deben tener una demanda de consulta muy alta, que está en su dominio, que habla de su producto, que es así como de... Escuchas el dominio y empiezas a babear, así como Homero Simpson. Está como más llamativo y más acorde a lo que es nuestro producto. Uh-huh. Bueno, algo que llama la atención. Exacto. Entonces, esto no quiere decir que los demás equipos estén mal. Simplemente, pues, es como una muy buena idea para captar gente. Y aquí, con este dominio, están teniendo todo el dominio. Si se consiguen este dominio de adeveras, les va a caer mucha gente. Porque todas las palabras, bueno, su keyword, sabor a cerveza, es keyword por donde le busques. Y además es un keyword de alta demanda, supongo. Y si fuera posible, chicos, generar varios dominios con esta misma lógica. Por ejemplo, ustedes tienen sabor a cerveza todo junto. Que fuera sabor-a-cerveza. Si se lo pueden jalar, jálenselo. ¿Va? Así como que distintas combinaciones de sabor a cerveza. Jálenselo, porque además la gente luego no siempre lo busca directo o no siempre en el mismo orden, pero sin duda les puede ayudar a esta parte de los keywords. ¿Va? Sí, es que esa como nombre se me vino así de la nada, o sea, me dijo Jalín qué nombre le podíamos poner y yo dije sabor a cerveza, o sea, fue como que así instantáneo, no fue como que le pensara mucho, porque pues es algo que, no sé, a los consumidores nos llama la atención. Gente borracha como él, pues le llama la atención. Sí. y definitivamente como negocio. Manda la raza, ¿eh? O sea, yo no quiero que, si yo fuera el propietario de esta página, pues yo no quiero que entre gente a la que no le gusta la cerveza. No quiero gente que está buscando refresco en mi página. En cambio, yo ya sé que si alguien entra a sabor a cerveza es porque ya viene babeando como Homero Simpson. Exactamente. ¿No? Los tonos que usan, ese tono ámbar, pues no sé si yo soy muy borracho, que de hecho no, pero ya no sé. Ya se quemó, profe. Entonces, esta es una parte importante, chicos. Es como Coca-Cola. O sea, ya ves el rojo Coca-Cola y en donde sea lo identificas. Ves ese manuscrito, ves esa C manuscrita con la parte de abajo como alargadita y dices, eso es Coca-Cola. Entonces, eso es lo importante
a identificar en sitios web. Tenemos Greensill, que desde su logo lo ves y dices, estos son ecológicos. ¿No? Es como cuando te topas a una persona vegana que desde lo que desde que lo ves, digo, no es bueno generarse prototipos ni juzgar por la vista o por cómo se ven, pero en general tienen cierto patrón de comportamiento. Entonces, eso, todo eso es lo que hay que digitalizar y llevarlo a la tienda, porque finalmente eso es lo que te va a traer clientes. Finalmente, si en Greensill tuvieran un logo más industrializado, un logo diferente, pues es así de, ¿estos qué son? No son coherentes. En cambio, tienen ahí su plantita, por el nombre puedo deducir que son cosas verdes, y Greensill es como muy común a Pencil. Entonces, pues te das una idea. Además, ellos en su dominio también tienen sus palabras clave, ¿va? Por ahí, Serendipia es una marca que, si no mal recuerdo, me habían comentado que la palabra existe, que es como común. La verdad, yo nunca la había escuchado. Aquí en lo que tendríamos que trabajar es en el posicionamiento de la marca, hacer que te des a conocer más, ¿no? Y Shooting, ¿por qué Shooting, chicas de la banda? Bueno, no recuerdo si hay chicos, pero también si hay chicos, ¿por qué Shooting? Porque queremos ver un disparo de aroma hacia todos los consumidores. Ok. Su logo, la banda es morada, ¿no? Sí, profesor. ¿Cómo proyectan o cómo les gustaría proyectar su materia prima en su página? ¿Cómo le podríamos hacer para que cuando entremos yo sepa que me voy a llevar un disparo de olor a lavanda? Pues quizá mostrando más el color que lo caracteriza, o es que en nuestro logo sí tenemos una lavanda, pero quizá no se ve mucho, entonces a lo mejor poniendo más imágenes de lavanda o así. Yo vi lavanda en el logo, pero hay algo por ahí que no se me grabó en la mente. Entonces, quizás efectivamente a través del color, a través de ese morado, de ese tono morado de lavanda, quizás ustedes puedan proyectar más y eso haga clic para que tu usuario, tu visita de la página pueda engancharse. Y estoy seguro que con un poquito más del color de lavanda, tu usuario puede llevarse esa sensación del olor a lavanda. No sé cómo explicarlo, es como raro, porque a partir de la vista vas a generar un olor, vas a recordar un aroma. ¿Va? Entonces tendríamos que trabajar un poquito en esta parte del color, para que pueda, pues sí, para que pueda generarnos más como presencia, ¿no? Sí, profesor. Ok, chicos, ¿preguntas? Ya son 9:10, perdón, ya me pasé. Qué bueno que no estamos en la universidad, porque si no, ya me hubiera... Ya se hubiera ido el tuzo, profe. Tendrían que salir de ahí en la combi, ¿no? A San Javier, y de San Javier moverse a sus destinos.
Os tendría que llevar, profe. Pues si caben en el carro, yo no tengo problemas. Pero yo vengo para Tizayuca. Y ni siquiera, ni siquiera llego al centro de Tizayuca. Ah, bueno, a ver, podría dejar. Mejor díganos que no nos quiere llevar. Ay, ¿eso qué? Ya el próximo cuatrimestre quizás nos veamos en un salón de clase. Y ahí sí, los sábados nos vamos a echar una barbacoa a Villa de Tezontepec, ¿no? Halloween. Claro, ¿eh? Hello. Ea. Muy bien, chicos. ¿Está grabado, profe? ¿Mandé? Está grabado. Sí, es lo que estoy viendo.